Redemption. Yo soy Isleña y mi etnia es Muni y son nativas de la isla. Yo vivía en Sampaca con mi mamá, mi abuela, mi papá y mis hermanos, y mi vida, el tono de mi vida estaba llena de abuelas que son amigas de mi abuela y me protegían. Aprendes mucho de ellas, te explican su vida, sus historietas. Mi abuela, por ejemplo, siempre iba al bosque, oía alguna hoja para colirio, alguna hoja para un dolor de oído. Teníamos unos árboles allí y la corteza de los árboles me servía para la fiebre, para el paludismo, para cualquier cosa. Yo me acuerdo que hacía pipí en la cama. Y claro, me quemaba el cuerpo y me salía todo de granos y eso se reventaba y después se hacían crosta. Y mi abuela pues con eso me curaba, iba, cogía hojas, me ponía dentro de agua caliente, con esas hojas me iba limpiando esto, y luego me ponía con aceite de palma, me frotaba toda la esto y no ponía nada más. A los 8 años empecé a ir al colegio del pueblo. Sentí vergüenza porque claro, mis compañeras ya eran más adelantadas y yo estaba en párvulos, y entonces pues tenía que empezar, pero estaba feliz porque empezaba a ir al colegio, porque mi afán siempre ha sido querer aprender. Yo ya decía que quería ir al colegio, quería ir al colegio. Y entonces llevaba un libro que ponía un niño que escribía una pizarra y ponía A, E, I, O, U. Y eso era mi libro. Y la libreta y un lápiz, un borrador y un sacapuntas. Y entonces cuando llego, vienen todas las niñas a pedirme una hoja, las niñas mayores. Y yo, y me quedo sin nada. Y entonces me viene, me pide el lápiz, dodón. Y entonces llego a casa, le pido a mi mamá, le digo, ¿me das una peseta para ir a comprar? Para ir a comprar un lápiz, dos pesetas, para ir a comprar un lápiz y una libreta. Un cuaderno se decía entonces, no libreta, un cuaderno. Y dice, ¿y dónde está tu cuaderno? Digo, no, es que ayer las niñas me pidieron hojas y se lo he dado. Y me acordaré toda la vida que mi madre me dijo estas palabras textuales. Dice, Dios mío, dice, encima que no tenemos, lo poco que tenemos lo regalas. Dice, bueno, al menos podías haberte dejado una hoja, ¿no? Pero me han pedido y lo he dado todo. Dice, bueno, toma, y me dio y lo fui. Al día siguiente lo mismo, dice, pero hija mía, ¿no aprendes? Thank you.